Háblamelo, mis parceros, ¿cómo están? Espero que se encuentren sumamente bien. El día de hoy estamos en un lugar bastante diferente, ya que ustedes me dijeron que querían conocer la ciudad de Medellín, que querían que empezara a bloguear un poco más por aquí, así que vamos a hacerlo. Estamos en el centro comercial y no es un centro de cuatro paredes como ustedes creerían, es un centro comercial al aire libre. Miren, ustedes pueden ver que todo esto es al aire libre, están las personas vendiendo todos los accesorios, toda la ropa, correas, carteras, alimentos, pero todo es al aire libre de una manera informal, hay que decirlo también. Recordemos que Medellín en Colombia es la capital textil, acá se producen textiles para marcas como Nike, como Adidas, pero también somos conocidos a nivel mundial por tener las mejores réplicas y las personas con más talento para las falsificaciones. No es por nada que Estados Unidos nos tenga en cuenta porque falsificamos los dólares más parecidos a los reales del mundo. Todo esto se hace aquí en Medellín. La Coca-Cola nunca ha sido falsificada. Bueno, nunca había sido falsificada hasta que un paisa de Medellín lo intentó y lo logró. Entonces, para que sepan más o menos el margen de capacidad que tenemos de copiar las cosas y hacerlas de nosotros, quiero que vamos a ver toda esta ropa que hay de aquí para allá, ya que vamos a encontrar réplicas de excelente calidad que pasan por originales. Todos estos puestos que ustedes ven son puestos de vendedores informales que se ganan su pan o llevan la comida a su casa vendiendo estas prendas en estos carritos. Es muy interesante ver cómo arman estos carritos, porque literalmente son carritos de supermercado con los que hacen el mercado, y con palos y tubos hacen toda una estructura para ahí colgar sus prendas, y así se ven cuando ya están armadas. En la mañana es súper divertido venir a hacerse aquí y ver cómo los carros empiezan a llegar y empiezan a armarlos, porque es demasiado genial ver cómo las personas con la recursividad hacen hasta lo imposible para poder llevar el pan a su casa de una manera legal. Y me parece también muy triste que esas personas que están tratando de trabajar, de conseguir dinero honradamente, sean tan perseguidas por el espacio público. Acá hay una autoridad que se llama el espacio público, que se encarga de, en los espacios públicos como estos, no dejar que los vendedores comercien sus productos, cosa con la que estoy en desacuerdo, porque prefiero los vendedores ambulantes que atracadores, que ladrones en las calles. Ironías de la vida. Vamos a visitar un poco este pedazo, ya que es todo el viaducto del metro, desde la estación Parque Berrío hasta la estación San Antonio, dos estaciones del metro de la ciudad. Ese es Parque Berrío, la primera estación del centro de Medellín, y junto tenemos la estación San Antonio. Bajo de todo este viaducto vamos a poder encontrar negocios informales de accesorios, de ropa, y eso es lo que quiero que veamos hoy, porque por lo menos a mí me encanta venir a comprar ropa aquí. De hecho, miren, ya me compré esta camisetita hace un momento, estas gafas por aquí, me gusta, es bueno, bonito y barato. ¿Qué más le puede pedir uno a la vida? Bueno, y también vamos a ver si podemos encontrar en el centro de Medellín una smoke shop. Dicen que lo que usted no encuentra en el centro de Medellín no existe. Miren eso tan bonito, parceros, miren estos accesorios. Qué chimba accesorios, qué gorras tan bonitas, miren estas gorras bordadas, venga, ¿podemos grabar? Claro que sí. Miren qué gorras tan bonitas, miren qué riñoneras tan bonitas, tan preciosas. ¿Quién le dice a uno que esto no es original? Esto pasa por original, parceros. Lo que ustedes no encuentran en el centro de Medellín no existe. Aquí pueden encontrar el localcito de ella, está junto literal al viaducto aquí en la estación Parque Berrío. ¿Cómo te llamas tú? Por si quieren venir a apoyar a Katy, ya saben que la pueden ver aquí. Ah, vea, ya nos va a mostrar más, vamos a ver, vengan, vengan. Ah, no. Es que acá está la fachería, vean eso, vean eso. Vea esto para los parceros, qué pena. Para los parceros de México que les gusta tanto las calaveras, miren esto, vea qué joyita. Eso está hermoso. Yo con una de estas no me la pongo, la colecciono. Están súper bonitas todas las gorras, mire, de Louis Vuitton, de Gucci. ¿Qué más tenemos por aquí? De Polo. Ah, no. Sí. Ay, también hay planas por este lado de aquí, vengan para que miren. De marcas de motos, ¿por qué no? Aquí en Medellín hay una cultura motera muy fuerte. Nos gustan las motos KTM, Yamaha, de todas. Y esta es una colaboración con GoPro, mira. Qué brutal, mira, esta está muy chimba. Ey, ya saben, si vienen y están por aquí, mostrar la referencia de dónde está. Mostrar por ahí bien para que la gente se ubique. Diagonal de Remington, se encuentran a Katy. Katy los va a atender muy bien, una persona súper formal. Muchísimas gracias, Katy, por mostrarnos tu comercio, va. Dios te bendiga, que vendas mucho. Vamos a continuar a ver quién más se anima a mostrarnos, porque no, hola muchachas, ¿cómo están? ¿Nos quieren mostrar su puesto para un canal de YouTube? Sí, ¿qué venden ustedes aquí? Aquí podemos encontrar solo para niñas y niños. O también, y yo me quiero vestir aquí, ¿no es? ¿Sí o qué?
Aquí para si le quiero comprar a mi hija, a mi sobrina. Vale, venga, miremos por aquí todas las prendas que tenemos. Vemos que en principio todas son conjunticos para que no compren solo el pantalón, sino que lleven el combo completo, blusa, pantalón, cartera. Todo esto literalmente al lado donde Katy. Miren aquí las camisetas para los niños, miren qué grosería. ¿La puedo bajar? Muchísimas gracias. Vean, mis parceros, y lo más sorprendente es que aquí encontramos productos réplica triple A. O sea, usted los compra como si fueran original. Usted no se da cuenta de que eso no es original porque hasta la misma tela la usan. Súper brutal. Miren, por ejemplo, esta otra. Y para la niña, ¿qué quiere? Vea, que Hello Kitty, que Encanto, que Minnie Mouse. De todo lo que usted necesite para su niña, se lo tenemos aquí. ¿Cómo pueden encontrarte más fácilmente para que te compren a ti? Al frente del Banco de la República pueden venir a encontrar estos junticos para sus niños y para sus niñas. Muchísimas gracias por mostrar. Bendiciones, chao. Vamos a continuar. Súper amables las personas que nos vieron grabando y se animaron, ¿eh? Las personas que venden son más formales que las que transitan. Eso es muy cierto. Vea, por aquí podemos encontrar esta clase de conjuntos personalizados casi que al 100%. Brutal. Bob Esponja, Mini, Lilo y Stitch. Todo eso lo podemos encontrar en la ciudad de Medellín, en el centro, bajo el viaducto del metro, entre la estación Parque de Río y San Antonio. Miren, también para las señoras. ¿Quién dijo que para las mujeres no hay? Para las mamacitas que se quieren poner sus vestidos completos, enterizos, aquí también los pueden encontrar. Literalmente aquí hay ropa para todos los gustos. Y si no me cree, mire, el contraste allá saca es muy grande. Para dos gustos totalmente diferentes, pero se le tienen. Y si quieren los vestiditos más sexys, también se los tenemos por aquí, miren. Brutal, vengan a comprar al centro de Medellín, vengan a apoyar el comercio, vengan a apoyar a estas personas que están ganando la vida de una manera honrada. Este tipo de cosas hay que apoyarlas. Vea, gafas, necesitan gafas, ¿cuáles necesitan? Acá está el señor presto para ofrecerles todas sus gafas también. Y este video yo los quería hacer mostrándoles el centro de mi ciudad. Y literalmente lo que estoy haciendo es algo muy propio del centro, porque cuando venimos al centro de Medellín, lo que encontramos es comercio informal por todos los lados. Y para las nenas que se quieren vestir más formales, más elegantes, también hay. ¿Qué pensaron? ¿Que solo era para salir de fiesta? No, señor. Acá también hay ropa para destino formal, para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a hacer vueltas al banco, al hospital, donde sea que necesite. Y si lo que necesitan es bolsos, también hay. Vengan al centro de Medellín, aprovechen que estamos en temporada de regalar cositas. Vengan y hagan sus compras aquí en el centro y les regalan, ¿por qué no? Mira esos conjunticos, qué chimba, vea. Un poco deportivos, un poco fresh, pero de todo lo que podamos ver les voy a ir mostrando. Vea este lugar aquí. Aquí me voy a llevar un buzo yo. Yo creo que aquí me voy a comprar un buzo yo. Pues gustos, pillen este de Bart Simpson. Vean este de los Simpsons, mis parceros. Qué chimba de buzo. Qué chimba de ropa hay aquí. Parce, y súper económicos. Vea, parceros, les voy a hacer para que ustedes se hagan una idea. Si ustedes se compran esto por internet, facilito, les vale unos $30. 3x5, 15, 150 mil pesos. Se vienen en vez con esos 150 mil pesos para el centro y se compran tres de estos. Literal, literal. Ya está de mejor tela. Vea, los que les gusta el básquetbol, la NBA, los Lakers. Qué chimba ese uso de los Lakers, parcero, vea. Como una especie de sintético, súper brutal. Ahí está el parcerito, todo bien. Y de aquí para abajo, lo que se encuentra en mayor cantidad son gorras de todos los tipos, nueva era, vieja escuela, planas, curvas, beisboleras, de todo tipo de gorras, pero es donde más se encuentra gorras. Pero como estamos en época de regalos, en época prenavideña, es donde la persona baja al centro a surtirse de su ropa, pues en estas épocas del año encontramos muchísima más ropa de lo normal en estos sectores. Pero si venimos en cualquier fecha del año, es muy probable que encontremos sobre todo gorras para usarlas para el sol, para los que se le antojen. Vamos a seguir caminando por aquí y ahorita regresamos. Ya terminamos de cruzar el viaducto. Miren hacia allá ustedes pueden ver que están todas las ventas y aquí es la estación San Antonio. Aquí tenemos la posibilidad de tomar el tranvía o de subir a la parte de arriba. De arriba está la línea del metro A y B que nos lleva a diferentes lugares de la ciudad. Más adelante, esta misma semana creería yo, voy a mostrarles la Comuna 13, que es algo muy famoso de Medellín, es donde vienen muchas personas a turistear. Vamos a ir a hacer un vlog allá también, a mostrarles un poco de la cultura. Hoy quiero mostrarles las cosas que ustedes se van a encontrar cuando vengan al centro, la realidad
realidad del centro es esta. Esto es lo que podemos ver en el centro de la capital de Antioquia, en la ciudad de Medellín. Supuestamente una de las ciudades más cool del mundo. Yo que vivo acá podría decir que si dicen que es la más cool del mundo es porque nos sabemos divertir. Pero de lejos está tener las comodidades que tienen otras ciudades. La ciudad más cool del mundo por lo permisivo que es Colombia y por las mujeres tan lindas que tenemos. Pero por otras razones un poco económicas y sociales, creo que de lejos está ser la ciudad más cool. Vamos a buscar más cosas por aquí. Aquí ya como ven, entramos en una parte ya más despejada, con menos ciudadanos, con menos transeúntes. Ese parque aquí es bastante abierto. Sin embargo, sí hay mucha contaminación auditiva. Hay vendedores por todos lados, artistas callejeros. Entonces hay mucho ruido, hay mucho, mucho ruido. Miren estas artesanías indígenas también. Cosas súper bonitas que solo se ven en Colombia. Cuento con el apoyo de ustedes para que se suscriban, para que pinchen ese botón de like, para que den su comentario y sobre todo para que compartan el video. Nos vemos en un próximo video. Recuerden crecer como lo hacen las plantas, hacia arriba y buscando la iluminación. Bye, bye. I'm exposed to fear.